Hola compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos a Juego en Solitario. Hoy os traigo un jueguecito también relajadito. Como veis, es el Zuma. Está la interfaz en español, ¿vale? Estoy jugando a través de la Oculus Quest 2 y el PC. Y nada, como veis aquí tenemos cuatro capítulos y en cada capítulo pues hay diferentes porras de niveles porque hay un montón, ¿vale? Se trata pues en cada nivel conseguir las tres estrellas y ir haciendo todos los demás capítulos. Este juego estaba antiguamente para PC, pero ahora lo han lanzado para VR. La verdad es que, pues bueno, es un juego de entretenerse, no de estresarte, aunque a veces te estresa un poquito. Pero vamos a ver lo que veáis. Yo me recuerdo de haber jugado muchas veces, mucho tiempo en el PC. Aquí os pone la bola que va a lanzar, ¿vale? Impresión de que veo las bolas más grandes que la última vez que jugué. No está mal, ¿eh? Está muy conseguido. Los combos os van dando combos cuanto más bola vaya, vaya, hombre, explotando de golpe. Bueno, esto se trata de que no llegue. Lo que habéis jugado ya sabéis que no llegue a la boca del dragón. Uy, cómo. Bueno, vas haciendo tu récord en el menor tiempo que puedas, ¿vale? Para ir sacándote las tres estrellitas. Esa no tenía las tres estrellas, pues ya tenemos una más completada. Como digo, tenéis capítulo 2. Lo que pasa es que, claro, hay muchos que. Este, por ejemplo, estos no se desbloquean hasta que no vayas haciendo los anteriores. ¿Veis? Están bloqueados. Hasta que no se hagan los anteriores, no se van a desbloquear. Tiene muchos para pasar un buen
rato. Lo que pasa es que algunos pues se van complicando un poquito. Te van cambiando también a veces la perspectiva de juego. Tienes que estar muy pendiente de los colores que tienes en lo que son las pistolitas, porque claro, te van apareciendo ¡Ay, va! Me creía que estaba, que era roja. Aquel ya me está advirtiendo. Empieza la típica musiquilla de... No, 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 roja no. Bueno, pues como veis, esto es un poquito el juego. No tiene... Aquí se ve como un polígono, pero... Está muy currado, el juego está muy currado. Yo la verdad es que para pasar unos ratillos sin estresarte mucho, el juego está muy bien y lo recomiendo. Como veis, está en nuestro idioma, está en español. Y bueno, pues eso, podéis echar unas partidas. Las opciones no tienen muchas porque ya ves, el sonido, música y cambiar el idioma, no tiene más. Y es pues disparar con las pistolitas y tampoco tiene mucho más misterio. Ponemos este ya y lo dejamos. Como veis, cambian completamente los escenarios, o sea, pues está muy bien. Sí, está bastante...
Sí que es verdad que se complica muchas veces, que da gusto, ¿sabes? Me creía que podía cambiar de bola como en el otro. ¡Ay, va! Me he equivocado de bola. Otra vez me he equivocado de bola. Pues ya está la musiquita. Esa es la que no mola. Azul. Azul. Amarilla. Rosita. Oh, bueno, ahora sí que la he cagado. Ahora ya la he cagado. Me he equivocado y la he cagado. Pues bueno, ya habéis visto el Zuma. A mí siempre me ha gustado, es un gran juego, ¿eh? O sea, lo recomiendo. Ya jugaba hace muchísimos años en plano en PC. Y ahora pues en VR, bueno, pues está más entretenido, la verdad. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Espero que os guste por lo menos el poquito de información sobre el juego y que lo veáis por si no os decidíais a comprarlo. Y nos vemos en el próximo. Venga, chao, gracias por estar ahí.